Regresamos a San Francisco y con ciertas normas. Pues para ello, el simbionte negro, escurridizo y chistoso regresa a las salas de cine. Obviamente, hablamos de Venom 2, Let It Be Carnage. Así es, acompáñame a ver esta reseña sobre la carnicería de Venom, o como le dicen muchos en el internet, el venoso contra el carnoso. Primero lo primero, y es que en verdad de esta película se siente con un toque cómico, de humor, un poquito ya con mejor química entre algunos personajes y sobre todo con un Eddie Brock que poco a poco le va cayendo el 20 de lo que es Venom, de lo que en verdad este se va acoplando a la vida humana. Lo bueno de la película, o lo que puedo destacar, es que Brock por fin como que ya le pone un estate quieto a Venom. Venom lo tenía como de su esclavo, o de su... No lo puedo decir porque pues el YouTube me funaría, pero puedo decirlo que lo tiene muy sumiso. Y es que obviamente el personaje poco a poco va escalando a un nivel en el que sabe que va a tener que enfrentarse a algún personaje pues lo bastante fuerte, o va a tener que enfrentarse a situaciones de la vida en donde Venom va a tener que acoplarse a su ritmo de vida. Aquí nos van a meter a Woody Harrelson interpretando a Cletus Cassidy como Carnage. Así es, el simbionte rojo, que obviamente pues es el carnicería, le dicen, la matanza. O sea, es el Venom rojo. Y es que en verdad el personaje es brutal. Se siente desde los primeros minutos que lo ves interpretar sin el simbionte. Ves que la ficción del personaje está loco y que dices, oye, en verdad él va a ser Carnage, o sea, en verdad el tipo se siente rudo, dices, ay güey. Y es que puede sentirse desde que lo ves en la primera escena convirtiéndose en el simbionte, matando a todos en la prisión, como podemos verlo obviamente aquí. Otra cosa bastante buena que he podido ver en esta película es que la química entre algunos personajes es bastante buena. Creo que en la parte de Michelle Williams con Tom Hardy creo que ha mejorado bastante. Sobre todo porque en la primera película no se sentía así. Creo que eso fue lo que le ayudó principalmente. Y es que también vemos que la relación entre otros personajes ha mejorado. Hay una evolución poco a poco y sobre todo creo que en carácter de efectos especiales también es bastante buena. Creo que se desarrolló un poquito mejor que en la primera cinta. Algo que tal vez no me gusta del todo, o que digo no es atinado, es la banda sonora. Y es que la banda sonora puede que de repente Cletus esté así lúgubre y de repente pasamos a una toma de persecución y es algo totalmente como que casi casi mezclas lo clásico y luego con lo rock o algo super metalero y dices, oye, como que no va tan así. Creo que Venom es algo que en verdad tienes que ver, sobre todo porque es un ritmo dinámico, es divertido, te cuenta todo de una forma resumida, corta y concisa. Lo que quieres es ir a ver acción, disparos y alguno que otro chiste. Creo que Venom 2 es una propuesta atinada a ir al cine a gastar. Creo que es una que dices, pues bueno, pago mis palomitas, pago un buen combo y en verdad pues vale la pena. Así que pues Venom vale la pena, sobre todo porque va a divertir mucho a los pequeños del hogar. Bueno, creo que esta película tal vez tiene un poquito más oscuro, pero también siento que falla a veces con lo de la banda sonora, que como les digo, de repente pasa de algo muy clásico a algo muy brutal. E incluso se puede sentir una esencia así como de Batman, que es algo muy crudo, muy, muy, muy darks, pero de repente es así como de, oye, recuerda que es una película, ¿no? Que es de un antihéroe, ¿no? De Marvel. Ah, bueno, ponle chistes así que el Venom podría hacer, ¿no? Que está de rumba, que está de fiesta y dices, oye, ¿really? Entonces, pues, es una película divertida que vale la pena ir a ver con la familia, con la novia, con quien tú quieras ir. La neta vale la pena y sobre todo porque tiene una escena post-créditos que obviamente se ha filtrado en internet bastante ratito. Lleva como algunos días, unos 3-4 días en spoiler, pero pues no la hemos visto por respeto a ustedes para no estar diciendo de qué va la escena post-créditos. Yo creo que vale la pena que la veas en el cine. Es solo una para que no te quedes ahí como, ah, yo creo que después de esa escena post-créditos viene otra. ¿Por qué? Porque pasa, ¿no? Así que a Venom 2 yo le doy 4 palomitas de 5. Si te gustó este video, no olvides darle un buen like.
Espero que te haya gustado mi recomendación. Es bastante divertida. Sobre todo porque pues yo la vi con la demás gente de la prensa y en verdad se divirtieron. Creo que es algo pues para salirse de la rutina. Y creo que ya nos asemeja un poco más referente a Spider-Man. Ya nos acerca sobre todo a este mundo arácnido. No es que esté confirmado o no, pero lo podrás ver en la escena postcréditos. Vale la pena. Un combo pues de sentón y sobre todo que la veas en cine. ¿Por qué? Porque aprovecha muchas cosas del audio, creo que es lo mejor. Y pues nada mejor que reactivar el cine. Así que bueno, déjame en la cajita de comentarios qué te pareció este video, si te gustó Venom o no. También quisiera saberlo. Y pues bueno, nos andamos viendo en la siguiente. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la siguiente.